Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí el compa David reportándose. Bueno, pues en este video les quiero compartir los nombres de las partes que componen un arco. Como ustedes saben, este arco se llama arco compuesto porque está compuesto de diferentes mecanismos para hacer un tiro mucho más rápido y mucho más fácil a la hora de estirar el arco. Entonces, vamos a conocer la anatomía del arco en este video. Y voy a dar una descripción breve de para qué sirve cada parte del arco. Entonces, vamos a empezar con la parte principal del arco, lo que sería el riser o el cuerpo principal del arco en español. Entonces, yo me aprendí los nombres del arco en inglés porque yo conocí la arquería acá, no porque se llama Moon ni nada. Pero busqué la nomenclatura en español para darles una mejor idea a las personas que hablan español o que en su país tienen la posibilidad de comprar un arco y pues para que conozcan de qué se trata. Entonces es muy importante conocer las partes del arco y saber, tener una idea siquiera de para qué funcionan. Entonces sin más, empecemos. Este es el riser o el cuerpo principal del arco que va de aquí a acá. En el riser o en el cuerpo principal del arco están todas las entradas y conexiones para ensamblar los demás componentes de nuestro arco. Entonces, seguido de el cuerpo principal del arco, vamos a seguir la secuencia. Están los limb pockets. El limb pocket es esta pieza que va de aquí a acá, este plástico negro, que es el que sostiene las ramas o las palas. Entonces, el limb pocket, el número 2, el limb pocket, tiene la función de sostener nuestras palas o nuestras ramas. Ahora, lo que sostiene el limb pocket se llama limb bolt o tornillo de las ramas. Entonces, va ensamblado, como ustedes pueden ver aquí, en esta parte, en el cuerpo principal del arco. Estos limb bolts son los que le dan a las palas la presión. Si ustedes los aprietan, aumenta la presión del arco. Si ustedes los aflojan, reducen la presión del arco, lo que es las libras en cuanto a al libraje se refiere. Entonces, si ustedes van a hacer cualquier función de esas, apretar o aflojar, tienen que asegurarse de que la misma vuelta que le dan a este tornillo de acá, se la dan al de acá, porque si no, lo descalibran. Entonces, si ustedes le dan una vuelta y media a este, tiene que darle una vuelta y media a este. Entonces, esta sería la posición correcta del arco. Este sería el limb pocket inferior, el limb pocket superior, el tornillo o limb bolt inferior, el limb bolt superior. Siguiendo la secuencia, estas son las palas del arco, como ya lo había mencionado. Las palas del arco pueden ser divididas, dobles o de una sola rama, que no traen esta división en medio. Entonces, las palas del arco son las que le dan resistencia al arco. Entonces, cuando ustedes jalan la cuerda, estas palas se contraen. Todo esto en conjunto le da la fuerza al arco. Siguiendo con las palas, está este tornillo que está aquí. Se le llaman ejes o axle en inglés. El eje es lo que permite que la cámara o la polea de vuelta cuando tú abres el arco. Ahora, siguiendo adelante, vamos con las cámaras en inglés, cams, o en español, poleas. Entonces, las poleas son las que guardan toda la energía cinética cuando estiras el arco. Las poleas tienen una función que se le llama let off. Quiere decir que cuando pasa una determinada distancia, el arco reduce su presión. Por ejemplo, si dice let off 70% en la etiqueta, quiere decir que a este arco va a reducir en la apertura completa un 70% de la presión original del arco. Entonces, siguiendo con la secuencia, las cámaras o las poleas, están los cables. Los cables, obviamente, es una parte importante porque hace que las poleas giren. Esta pieza de aquí es el cable slide o el deslizador del cable. La función de esta es que cuando tú jalas el arco, los cables se mueven
Entonces esto hace que se deslicen dentro de esos canales que tiene ahí, están especializados para no dañar el cable, que en realidad ahora ya no son cables. Cuando los arcos empezaron a salir en los años 70, esto eran cables de acero. Ahora ya no son cables de acero, ahora son el mismo material del que está hecho lo que es la cuerda del arco, pero están diseñados para hacer un mejor funcionamiento de la polea y redujeron el peso bastante, porque cuando tenía el cable de acero eran muy pesados. Este fierro de aquí, esta parte, es el guardacable o el cable guard en inglés. El guardacable lo que hace es que solamente mueve los cables fuera del camino del bowstring. Sin esto, estos cables de aquí y el bowstring o la cuerda del arco quedan completamente alineadas y lo que estorbaría a la hora de estirar la flecha. Seguimos con la cuerda del arco, que es esta, que es donde tú trabas físicamente la flecha aquí. En la misma cuerda del arco está otro componente básico que se llama pipsight o mirilla del arco. Perdón, mirilla de la cuerda. El pipsight o mirilla de la cuerda. Esa, cuando tú estiras el arco, la alineas junto con el visor. En la misma cuerda también tenemos otro componente que se le llama D-loop. Este es el D-loop o el disparador. Aquí es donde trabas tú el soltador. Entonces, bueno, como soy zurdo, lo estoy agarrando al revés, pero bueno, espérame, espérame, espérame. Ahora sí. Ahí trabas el soltador y aquí lo jalas, etcétera. No vamos a hacer eso ahorita. Entonces, siguiendo más adelante, esta parte de aquí arriba, estas pequeñas bolitas de peso que tienen aquí, se le llaman speed knocks. Los speed knocks lo que hacen es que le hacen un contrapeso a la cuerda. Entonces, cuando ustedes sueltan la cuerda, esa cuerda lleva peso extra que le da una fuerza y velocidad a la flecha todavía más. Ahora, en el pipsight tenemos el tubito de silicona o no sé de qué material sea. Su única función es de que cuando tú estiras el arco, el pipsight se alinea. Muchos arcos no tienen este tubo y no se alarmen, así es el diseño. Pero a mí no me gusta porque me ha tocado que a veces la cuerda se destuerce un poco y lo que hace que saca el pipsight fuera de ángulo. Cuando tú lo estiras no queda bien enfocado en el visor, sino que queda un poquito torcido y ya no ves el hoyito así, sino que lo ves así y ya está afectando ahí tu confianza para tirar. Ahora nos vamos con... Vamos a ver. Este es el stopper. Esta goma de aquí es el stopper o el parador. Aquí es donde la cuerda golpea cuando ya llegó a este límite y hace que la flecha salga disparada. Entonces, su única función es parar la cuerda del arco en seco. Obviamente esta es su base de acero. Ahora, ¿qué más? Vamos con los accesorios. Este sería la repisa del arco, o arrow shelf en inglés, la repisa del arco. Esta repisa del arco en los arcos compuestos casi no se ocupa. En realidad, esta más bien se ocupa en los arcos tipo primitivos, como los longbows, arco largo o el recurvado. Este sería el reposaflecha. El reposaflecha de este arco es de estilo drop off, del que se suelta cuando tú sueltas la flecha, cae y deja paso libre a la flecha. Pero hay uno diferente que se llama de galleta o risky biscuit en inglés. También es lo mismo, su misma función. Tenemos la mirilla del arco o la mira. En unos países le dicen visor, por lo que yo veo. En inglés se le conoce como bowsight. Hay modelos infinitos. Está este modelo. Este es un single pin. Este tiene un carrito de ajuste. Están este tipo de modelos. Este tipo de modelos que son de pines múltiples. Después seguimos con el estabilizador. El estabilizador le da contrapeso al arco. El estabilizador lo que hace realmente, aparte del contrapeso, es de que evita que cuando tú jales el arco, el riser o la parte principal, el cuerpo principal del arco, se tuerza. Entonces, si ustedes abren las manos así, pueden girar su torso, ¿verdad? Fácilmente.
Pero si ustedes juntan las manos enfrente y tratan de girar el torso, este hombro le está haciendo contrapeso al hombro de acá y viceversa. Entonces no te dejas tirar, torcer bien tu centro de gravedad. Lo mismo aplica para el estabilizador. Y el estabilizador hay de diferentes diseños. Hay uno que ya trae una goma adentro, como este, que aparte de ser de aluminio, trae una goma adentro que le ayuda a la vibración del arco cuando tú tiras. Estos pedazos de aquí, estos pedazos de fierro, son pesas. Esas tú las puedes comprar aparte, pero estas ya venían así de fábrica. Entonces, el estabilizador, y este se le conoce como Bose Link. El Bose Link, la única función es de que cuando tú sostienes el arco, porque el arco no se empuña, solo se sostiene. Yo tiro así, recojo mis dedos y solo los paso por un lado de la empuñadura, y este dedo nada más pellizca tantito con mi otro dedo así. De esa manera tengo un agarre suelto. Entonces, por si alguna razón se te llega a soltar el arco, el sling o la muñequera, pues no va a permitir que el arco se te caiga al suelo. Ahora, la siguiente parte sería esta de aquí, la empuñadura o el grip en inglés. Entonces, ¿qué más se nos olvida, compañeros? Parece ser que ya hablamos de todo. Esas son las partes. Principales de nuestro arco y para qué sirven. Entonces, más adelante en otro video, que voy a hacer ahorita mismo, pero lo voy a poner en otro video separado para que no quede tan largo y se me aburran, porque ya los he mirado que se aburren y se salen de los videos, dirán que no, pero YouTube me dice, voy a poner qué significa la nomenclatura que está en la etiqueta. Cuando tú vas a la tienda y tú miras la etiqueta, ahí dice un montón de cosas que uno se queda como, ah, cabrón, ¿y esa madre para qué sirve? Entonces, en el siguiente video voy a explicar exactamente para qué sirve y cómo interpretar cada una de las especificaciones del arco. Voy a estar hablando exactamente de eso, de las especificaciones del arco. Una vez que tú conozcas las Una vez que tú conozcas las especificaciones del arco, podrás elegir el arco que más se adapte a ti. Recuerda que los arcos no es un aparato que cualquier arco le queda a todo mundo, no es así. Ustedes tienen que personalizar su arco de acuerdo a su fisionomía, a su altura, su estatura, etcétera, etcétera. En el próximo video hablaremos de eso. Bueno, señores, espero que les haya gustado el video. No se olviden darle like y suscribirse. Compartan el video con sus compañeros cazadores, compartan el video con sus compañeros arqueros. Sobre todo, este video va dirigido a las personas que quieren iniciar en la arquería, que es un deporte excelente, ya sea que lo quieras utilizar como deporte o para cacería. Entonces, eso es todo por hoy, compañeros. Espero que les haya gustado. Aquí está el halcón. Tres venados machos con este arco y dos hembras hasta ahora. Este es un arco un poco rebelde. En el próximo video les voy a explicar por qué y van a entender a qué me refiero con un poco rebelde. Me costó mucho trabajo dominarlo, pero ya lo tengo bien dominadito. Bueno, señores, cuídense, recuerden, balas y flechas, su compa David, aquí estamos. Cualquier duda, pregunta, comentarios abajo en la cajita, ya saben que yo les respondo en cuanto me aparece el comentario. Cuídense, señores, que Dios los bendiga. Ahí estamos.